tanto nos equilibra y que tanto bien nos hace. Buenas noches, corazones. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a vuestro espacio, a este momento de divinidad. Si yo tuviera que describir este momento, para mí sería un momento de conexión con la divinidad. Hoy es un día muy bonito, un día muy grande, el día del santo de Joaquín, del amor de mi vida, de mi hijo Joaquín, también el amor de mi vida. Pero hay tiempo y día para todo. Y, por supuesto, hay un ratito para conectar con los seres de luz y conectar con todas vosotras y con todos vosotros. Porque es un regalo entregarnos a esta experiencia tan bonita y tan enriquecedora, en la que yo, al igual que vosotros, me enriquezco, me nutro y vivo realmente experiencias mágicas, experiencias que me transforman, experiencias que me ayudan a tener otra visión de la vida, otra visión de las cosas, otra visión de los acontecimientos. Este momento, este espacio también me ayuda a conectar con otras dimensiones. Y este espacio, y todas vosotras, y todos vosotros hacéis posible esa conexión con otras dimensiones, con otras energías, porque cada uno de vosotros, cada una de vosotros aportáis una luz, aportáis una conexión, aportáis una ramificación de la divinidad que somos. Y es cuando realmente, cuando más personas estamos aquí, cuanto más personas entramos en este templo, y lo iluminamos, más amor, más sabiduría, más paz y más divinidad se hace presente. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos aquí, ahora, en el presente. Ponemos mano derecha sobre mano izquierda para entrar en nuestro centro, conectar con la divinidad que somos y entrar en ese punto de equilibrio, en ese punto de conciencia. Inhala, llénate de luz, llénate de amor, llénate de paz, llénate de divinidad. Exhala y suelta todo el pasado, la duda, la resistencia, el miedo, y conéctate aquí y ahora, sin expectativa. Simplemente sabiendo que lo que suceda es perfecto y sagrado, y te entregas a la experiencia con confianza y fe ciega. Yo me entrego a ser un canal de luz y amor, que la divinidad se manifieste a través de todo lo que sienta, de todo lo que diga, de todo lo que experimentemos esta noche aquí. Que solo el amor divino hable. Conecto mi corazón a la divinidad para que la divinidad se haga presente a través de mí. Lo primero que siento y percibo es la palabra sanación. Lo primero que siento y percibo es el arcángel Rafael y la Madre María que se hacen presentes, creando entre los dos, entre todos los seres que estamos aquí, una espiral verde y rosa de sanación y amor incondicional. En este espiral vamos a introducir a todas esas personas que están en un proceso de salud, en un proceso de despertar del sueño del ego y entrar en ese proceso de salud, de luz y de divinidad encarnada. Si eres tú la que estás en ese proceso de salud, siéntete en el centro de esa espiral y siente a la derecha a la Madre María, a la izquierda al Arcángel Rafael, activando en ti y conectándote al sagrado femenino, al sagrado masculino, al amor incondicional y a la sanación integral.
y siente ese movimiento interno, externo y universal, que sana a todos nosotros esa parte que no reconoce la divinidad, que sigue en el sueño del ego, en el sueño del miedo. Despertamos esa parte con amor y la introducimos en esa espiral que asciende y se eleva y se funde contigo. Esa energía divina de la Madre María y esa energía divina del Arcángel Rafael. Cualquier experiencia, cualquier decisión que has de vivir en tu vida, también puedes ponerlo en esa espiral de elevación, de sanación en el amor incondicional. Siente la energía de la Madre, tierna, dulce, incondicional, benévola, amorosa, con ese aroma a madre. Siente la energía del Arcángel Rafael, una energía de calma, pero también de firmeza, de poder y de dirección, de capacidad para colocar en su lugar todo aquello que debe estar en el orden, en el equilibrio, en la armonía, en el ser. Gracias, gracias, gracias por permitirlo. Hecho está. Siente como la Madre María pone la mano así sobre tu cabeza, el Arcángel Rafael también, y siente cómo esa energía transforma, dando una información a tu sistema nervioso, a tu ADN, modificándolo por completo y conectándola a la perfecta divinidad. Hecho está. Qué experiencia más bonita. Qué maravilla poder empezar este programa con esta energía tan divina, tan en equilibrio y tan inesperada. Tengo que deciros que no la esperaba. En el momento en el que yo estaba arreglándome, preparando las cosas, percibía la energía de Moisés. Él quiere hablarnos. Yo no conozco a Moisés, pero me ha dicho que no nos preocupemos, que lo vamos a conocer todo y que tiene algo importante que decirnos. Pero también dice que primero que elijamos nuestros mensajes y luego, para finalizar, él nos comunicará algo importante que nos va a ayudar en este justo día, en este justo momento en el que estamos viviendo. Me parece también muy bonito porque veía una imagen en las nubes y decía: soy Moisés y os contaré algo importante. Pues nos preparamos para recibir ese regalo. Aquí tenemos nuestro oráculo. Hoy vamos a recibir los mensajes a través de nuestro oráculo sagrado del Templo del Ángel SV, Servicio Vital. Y es que el Templo del Ángel está a tu servicio para darte esperanza, para darte amor, para darte equilibrio, para recordarte que eres divina, que eres divino, que no hay nadie más divina y más divino que tú, y que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y que todo se está dando para que tu deseo se haga realidad.
Vamos a hacer tres montoncitos y cada uno de nosotros vamos a elegir un montoncito y vamos a ver qué mensaje nos dice nuestro oráculo del Templo del Ángel. ¿Tú cuál eliges, guapo? Joaquín elige este. ¿Tú cuál eliges, corazón? ¿Este o este? ¿Cómo saber qué elegir? ¿Hacia dónde te impulsa tu cuerpo? ¿Cuál es el primer montoncito que has mirado? ¿Cuál lo ves como mucho más grande, que tiene más fuerza? Esa es la manera de elegir desde el ser, no desde la mente, sino cuál es el primer impulso, cuál es el montón que ves como más grande. Pues eso nos pasa con todo, nos puede pasar al elegir algo que ponernos, al elegir algo que queremos comprar, al elegir algo que queremos hacer. Cuando lo vemos grande, cuando se hace muy presente, por ahí va el camino, ¿verdad? Qué bien también aprender a elegir, porque hay veces que estamos tan confundidos. ¿O ha pasado alguna vez de ir a compraros algo y llevaros a alguien para que os dé su opinión y ha sido peor que mejor? Porque a lo mejor os habéis dejado llevar, pero luego no habéis sentido identificado con lo que habéis comprado. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un gusto, y más que un gusto, cada uno tenemos una necesidad. Y tenemos que hacer caso de nuestra necesidad, de nuestro proceso, de nuestro momento. Y dejarnos de llevar por eso. Y hay veces que el no confiar en nosotros lo que hace es que otras personas se equivoquen por nosotros. Y no existe el error, solo existe la experiencia. Así que déjate llevar por lo que sientes. Vale, pues yo me elijo el montón de en medio. Mirar, que lo veo como más grande, como más gordo. El otro día también me elegí el de en medio porque estoy muy en el centro últimamente, ¿no? Él. Bueno, ¿de arriba o de abajo, Joaquín? De abajo. Venga, pues Joaquín elige de abajo, así que hoy vamos a coger todo el rato la carta de abajo. Y vamos a ver lo que nos dice la cartita de abajo. Idea. Idea. Sí. Estás en lo cierto. Esa idea que ronda tu mente proviene del cielo. Tiene que ver con tu misión divina. Actúa, materialízala y dale vida. Dale vida porque al crear esa nueva energía conseguirás lo que tanto ansías. Un ángel de grandes alas te inspira y te acompaña. Bueno, me parece tan bonito primero tener pues esa imagen tan sagrada y tan divina y luego ese mensaje de qué idea tienes en la cabeza, qué te ronda en la cabeza, qué quieres hacer, qué dudas, que no sabes cómo materializarlo. Ponte en acción, pregúntale a otras personas, empieza a ver cómo lo puedes materializar, que en ese movimiento, como hoy nos decía el Arcángel Miguel, movimiento. Sí, en ese movimiento todo va rodando y todo se va dando y todo va llegando. Pero si no te pones en movimiento, no se mueve nada. Esto tenlo muy en cuenta. Tú tienes una idea, ponte en movimiento y al ponerte en movimiento todo el mundo se va acercando, te va dando su opinión y te va ayudando a que esa idea se haga materia, se haga presente, se haga abundancia. Ahora vamos a ver el montoncito del medio. ¿Quién ha elegido el montoncito de medio? Que levante la mano. Yo he elegido el montoncito de medio. ¡Oh! Te va a encantar, Joaquín. Bueno, esta del montoncito de medio es, si tienes pareja, enhorabuena, porque te dice algo muy bonito. Y si no tienes pareja y ha elegido este montoncito, enhorabuena, porque está llegando a tu vida esa pareja ya. Se está haciendo física, presente, ya. Pareja. Tu relación de pareja es un regalo del cielo, una bendición divina. Juega, disfruta, imagina, bendice la vida. El amor que mereces está llegando. Tu relación está mejorando. Vuestro amor es sagrado. ¿Qué te parece? ¿A que te gustaba un montón? ¿Y a ti qué te parece? Pues ya sabes, el amor que mereces
está llegando. Si no has elegido este montoncito y te sientes muy identificada, es para ti. Tú estás aquí y los tres mensajes son para ti, pero uno con mucha más fuerza, ¿vale? Tú estás aquí es por algo, no estás aquí por casualidad, estás aquí por causalidad, estás aquí porque estás en el momento perfecto para recibir un mensaje perfecto que va a activar en ti una energía, una conciencia que va a hacer que te dirijas hacia eso, hacia esa energía y que esa energía se dirija hacia ti. Por eso sois muchas personas las que me decís, es que libertad, desde que entré al templo del ángel, mi vida ha cambiado, ha mejorado. Pero no es casualidad, es causalidad. Es que lo que tú estabas buscando, te estaba buscando a ti. Y al permitirte este tiempo de conciencia, de dejar la mente, en ese mismo momento en que la mente se serena, el milagro se hace presente. En el momento en que dejas de dudar, en el momento en que dejas de controlar, surge el milagro. Y aquí estamos escuchando, viviendo, pues una energía tan divina y tan bonita que el milagro se hace presente. ¿Quién ha elegido este montoncito? Que levante la mano. Vamos a ver quién hay. Bueno, me emociono ya. Este montoncito nos habla de lo primero con lo que hemos empezado este programa, con la sanación. La salud es confianza, gratitud, fe y esperanza. Hoy es el milagro que tanto pedías y necesitabas. Estás sana. Confía y agradece. Los ángeles te acompañan. Qué bonito regalo, qué bonito regalo. La salud es confianza, gratitud. Suena el teléfono porque es el santo de Joaquín y lleva todo el día hablando por teléfono. Y eso pues es precioso. ¿A que sí? No pasa nada, no molesta. Es un regalo divino. Todo lo que sucede es un regalo divino y todo se integra y todo se bendice. Pero qué maravilla lo que nos dice esta carta. Sanación. Sanación. La salud es confianza. Confía en tu proceso. Confía en que tu divinidad se está haciendo cargo de ese proceso y agradéceselo. Divinidad, gracias, gracias, gracias. Gracias por hacerte cargo de este proceso. Y ten fe ciega. Fe ciega en que ya se está solucionando, ya está solucionado. Y esperanza. Espera solo lo mejor. Solo lo mejor. Porque en ese mismo momento en el que solo esperas lo mejor, es como si le hubieras enviado una carta a lo mejor para que lo mejor te responda. Envía una carta al universo esperando lo mejor, lo mejor y lo mejor. Prepara tus cosas, prepara tu vida para recibir lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y solo lo mejor, lo mejor, lo mejor llegará a tu vida. Intenta no estar más de 20 segundos en un pensamiento negativo. Observa tu pensamiento, bendícelo y sal de él. Puedes salir, por ejemplo, con Ho'oponopono, que es: lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Rápidamente limpia la mente, rápidamente se va otra energía, rápidamente el subconsciente entra en otra frecuencia y rápidamente la mente se serena. Puede hacerlo a través de un mantra, ¿vale? Un mantra perfecto para ti, decir: solo espero lo mejor y solo lo mejor se hace presente en mi vida. Si estamos hablando de sanación, soy la sanación divina. La sanación divina está en mi ser. Mi ser es sanación divina. Y dalo por hecho y ponlo en presente. Porque somos tan creadoras y tan creadores que todo aquello que repetimos pensando finalmente se materializa.
Y como digo siempre, no vivirás lo que desees vivir, vivirás lo que pienses mucho y de lo que hables mucho. Obsérvate cuál es el pensamiento que más se repite y observa cuáles son tus palabras. Y como hoy le decía a una querida amiga mía, respétate, respeta tu don, habla de ti con amor, habla de ti con cariño. Habla de tus conocimientos, habla de tu sabiduría, habla de tu amor. Con cariño, con respeto, con amor. Es tan importante lo que piensas y lo que dices, sobre todo de ti, de tu vida, de tus seres queridos. Habla con cariño a los jóvenes, a los niños. Dile lo preciosos que son, el futuro tan maravilloso que les espera. Y eso entrará por las puertas de tu vida y por las puertas de tu casa, y eso entrará por las puertas de la tierra y del universo. Somos tan creadores y todo unido en esta energía positiva es de verdad un milagro lo que podemos y lo que estamos consiguiendo continuamente. Pues tenemos idea, pareja que está llegando a tu vida, el amor que mereces. Si ya tiene amor, tu relación está mejorando y sanación. Y tenemos a Moisés. Yo no conozco a Moisés. Lo vamos a conocer todas juntas, todos juntos, porque quiero darle voz a Moisés, a ver qué quiere él contarnos. Y este momento y este espacio va a ser para ese ser de luz llamado Moisés. Te damos voz, Moisés, aquí nos tienes para escucharte. Sí que me conoces, libertad. Todas y todos me conocéis, porque soy parte de vosotros y vosotros sois parte mía. Mi mensaje tiene que ver con lo que está llegando a la tierra y al mundo. Desde mi visión, puedo explicaros algo que quizás no sabéis. Estáis cometiendo un grave error, preparándoos para algo malo. Nada malo se está acercando a la Tierra ni al planeta. Solo estáis viviendo un ciclo necesario, evolutivo y sagrado. Son momentos de luz, momentos de despertar, momentos de renacer, momentos de tomar decisiones. Se está acercando a la Tierra y al mundo experiencias inéditas. El dinero tendrá muchísimo menos valor y muchísimo más valor. Un abrazo, una mirada, un encuentro. Tendrá muchísimo menos valor las riquezas, los tesoros, para que tenga muchísimo valor la experiencia, las sonrisas. Todo lo que hace un tiempo era muy costoso, no valdrá nada, porque empezará a tener valor lo realmente necesario, sagrado y divino. Lo divino se hará presente y será sencillo. Con abundancia sagrada para todos los que se la permitan, por supuesto. Quiero pediros que ni un momento más os preparéis para lo peor. De hecho, quien se prepare lo recibirá. Estoy aquí porque desde arriba y desde mi perspectiva veo que hay personas asustadas y perdidas, buscando información
y cuando la encuentran, esa información las asusta y las pierde más. Por eso quiero darte esta información. Nada de lo que ves y nada de lo que escuchas es verdad. La realidad es una realidad muy diferente que tu corazón, tu ser y tu alma conocen perfectamente. Conéctate a esa realidad y espera un mundo mejor, un mundo evolucionado, un mundo de grandes riquezas para todos, pero esas riquezas que no se acumulan ni se almacenan, esas riquezas que dan placer, gozo y gloria y que hay para todos por igual. Prepararos para dar al mundo vuestro don. Sin sacrificio. Sin cansancio. Sin agotamiento. Sin obligaciones. Sé que esto os suena un poco extraño, pero sé que algún día recordaréis lo que os estoy contando. Me acerco a vosotros y a este templo porque estoy encargado de anunciar grandes nuevas. Me acerco a vosotros y a este espacio porque como parte vuestra que soy, quiero avisaros de que os preparéis para lo mejor y empecéis a partir de ahora a disfrutar de cada día como un regalo. Entregaros a la causa del amor, del servicio, de la incondicionalidad, de la alegría, de la paz, y prepararos para lo que viene, que es el paraíso en la tierra, el reino en vuestro seno. Gracias por la escucha. Gracias. Qué momento más sagrado, más bonito. Qué energía más bonita la de este ser de luz que se hace presente con un mensaje tan claro. Lo sentía como un informativo divino, como un telediario divino, dando noticias sagradas. Y así lo sigo sintiendo. Espero que todo lo que hemos hablado esta noche, que los mensajes que nos ha dado el oráculo del Templo del Ángel, que el mensaje de y la energía del Arcángel Rafael y la Madre María al empezar, y la energía de Moisés al terminar, que hayan dejado, sin duda, en calma, alineada y alineado, preparada y preparado para vivir lo que viene y disfrutarlo. Gracias por estar ahí una noche más
Gracias por compartir esta experiencia con las personas que le puede ser beneficiosa, les puede ayudar. Gracias por ser parte de este templo. Gracias por ser parte de esta experiencia. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos como todos los días a las 9 de la mañana aquí en tu templo, haciendo Danyopi, trabajando cuerpo, mente y alma. Que tengas dulces sueños, bonito despertar y gracias de nuevo. Te envío tanto Joaquín como yo montones, montones, montones de bendiciones. Un abracito de luz, besitos de color y os doy las gracias también de parte de él que ha recibido todos vuestros mensajitos y está muy contento y muy satisfecho. Gracias.